Es tan incierta la radiografía del país en este momento que las apuestas apuntan a que el cambio se obtendría con la izquierda a la cabeza. Así lo dejó ver la excandidata presidencial Clara López, quien se encuentra de gira por el país promocionando el libro Rebelde con Causa, donde cuenta a partes de su vida política y compromiso con las causas de este país. La líder política en su visita a la ciudad de Montería le contó a GS Noticias que este gobierno fracasó en seguridad. Además, aprovechó para rechazar los asesinatos y amenazas a los líderes sociales y los desplazamientos que se registran en Colombia. En cuanto a las polémicas que enfrenta el gobierno del presidente Iván Duque, como los paros y el cuestionable contrato de Mintic, la excandidata manifestó que es una vergüenza nacional que el presupuesto desaparezca y nadie responda, mientras los niños de las denominadas zonas apartadas tienen que conectarse trepándose en los árboles porque no cuentan con señal de internet. Finalmente sostuvo que le llegó el momento a Gustavo Petro de trabajar por el país y poner a funcionar todo lo que tiene para Colombia, aunque es muy temprano para cantar Victoria, ella vislumbra un camino prometedor para Petro en las próximas presidenciales.